Hola amigos, bienvenidos a Insert Coin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a The Secret of Monkey Island. Aquí estamos en esta quinta entrega de nuestra guía, en la cual entramos en lo que es la tercera parte del juego, lo que viene a ser la parte de la aventura que se desarrolla en Monkey Island. Y aquí tenemos pues a Herman Zumstrop, que era uno de los tripulantes de los que estaba todo el rato hablando en el diario de bitácora del barco, que se refería a él y a su compañero. Y nos vamos a encontrar a este personaje en las distintas zonas de Monkey Island, que nos va a ir dando una serie de pistas. Bueno, empezamos en esta playa. Lo primero que vamos a hacer es leer el trozo de papel. Nos vamos a encontrar varios trozos de papel o memos, según la versión que tengáis, a lo largo de la isla, y eso nos va a dar una serie de pistas. Cogemos el plátano y nos encaminamos hacia la selva o a la jungla. Y lo que vamos a pasar es a un nuevo modo de mapa, similar al que teníamos en Melee Island, pero en este caso dentro de Monkey Island. Nos vamos hacia el norte. En este caso va a estar formado por varios puntos y varios planos, que yéndonos por arriba, por la derecha o por la izquierda, el mapa se hace más grande. Y nos vamos inicialmente a esta charca, en la cual podemos ver al compañero de Herman. Aquí nos va a dar un poco más de explicación, que ahí lo tenemos totalmente ahorcado. Lo interesante de este personaje es que queremos conseguir la cuerda que tiene en las manos, pero de momento no podemos. Así que habrá que buscar una manera para conseguir alcanzarlo. Mientras tanto, vamos a ir preguntándole a Herman qué es lo que le ha pasado. De nuevo cogemos y leemos la nota que tenemos aquí y nos volvemos a ir para pasar de nuevo a la zona de mapa. Ahora nos vamos a ir hacia la izquierda para descubrir un poco más de mapa. Y aquí vamos a encontrar esta especie de volcán y en la parte norte del mismo nos encontramos un fuerte que es donde vive Herman. Aquí vamos a coger diversos objetos. Por un lado vamos a coger la cuerda, el catalejo y vamos a empujar el cañón para que se caiga una bola y un poco de pólvora, los cuales también tendremos que recoger. Una vez que hemos conseguido todo lo que necesitábamos de esta zona, nos salimos y nos vamos a la playa que está justo al sur. En esta playa simplemente volvemos a coger otra nota y tendremos una nueva intervención de Herman.
Bueno, pues ya sabemos un poco más de la trifulca que tiene Germán con los caníbales de la isla. Y volvemos al mapa, ya no quedan más zonas que explorar por aquí. Nos vamos hacia la derecha y ahora nos vamos al cauce del río. La historia es intentar que el río. Tenemos ahí una presa con piedras, pues quitar esas piedras para que el cauce del río llegue hasta la zona de la charca, eleve el tronco al que estaba atado el ahorcado y así podamos alcanzarlo. Una nueva nota aquí. Aquí vamos a encontrar una máquina extraña que nos va a hacer las veces de catapulta cuando subamos por las escalinatas que se encuentran al fondo. Vamos a ir para allí. Y lo primero que vamos a ir es a una especie de explanada que tenemos en la cima. Y si nos vamos a la derecha, pues nos vamos a encontrar con uno de los típicos, o lo más clásico y conocido, huevos de Pascua de este juego. Y es que Guybrush se cae por aquí y nos aparece este mensaje como si hubiera muerto. Ya sabéis que Ron Gilbert no estaba por la labor de que los personajes murieran en sus aventuras y de hecho es una especie de mofa o crítica a los juegos de Sierra porque ese tipo de cuadros de diálogo era de los típicos que tenía los juegos de Sierra. Así que aquí tenemos una gracieta más. Aquí lo que hay que hacer es empujar la piedra que tenemos ahí colocada y cuando la empujemos, pues vamos a ver que va a hacer de catapulta y va a acabar con nuestro propio barco que lo tenemos ahí al fondo. Ahora que ya sabemos cómo funciona la catapulta, nos volvemos a bajar, leemos la nota que se encuentra ahí y nos va a dar una pista de qué es lo que pretendemos hacer. Lo que vamos a hacer ahora es tirar de esta especie de catapulta dos veces para que así apunte al platanero al que vimos al principio en la primera playa que llegamos. Y de esta manera, pues golpearemos el platanero y caerán unos cuantos plátanos más que vamos a necesitar más adelante. Una vez que hayamos movido la catapulta, nos volvemos para arriba, cogemos una piedra del grupo de piedras, la empujamos y vemos lo que pasa. Bien, ahora nos bajamos y llega el momento de conseguir liberar la presa para que el río llegue a través del cauce a la charca que habíamos indicado antes. No sin antes leer la nota que tenemos ahí sujetada por una piedra. Bien, para acabar con la presa lo que tenemos que hacer es utilizar un poco de pólvora en la zona de la presa y después coger el catalejo, abrirlo para quedarnos simplemente con la lente y utilizar la lente con el sol. Que se ve ahí al fondo, que estáis viendo ahí al fondo del río por arriba, se ve el sol. Pues a utilizar la lente con el sol, pues hacemos el efecto de que la lente se calienta en un punto y puede crear una chispa. Eso hay que hacerlo teniendo a Guybrush situado justo en la zona donde hemos colocado la pólvora. Y eso provocará una explosión que liberará el río. Una vez que se ha liberado el río, ya podemos irnos hacia la charca y vamos a observar que al elevarse el tronco, el ahorcado pues ha bajado y ya podemos coger la cuerda sin ningún problema. Nos vamos ahora por el lado de la derecha y llegamos a una nueva playa. En este caso, lo que vamos a coger es esa botella, que en realidad no nos vamos a quedar con la botella, y vamos a recuperar de nuevo un nuevo memo.
Nos volvemos de nuevo al mapa y nos vamos a ir a la parte donde empezamos. Y ahí vamos a encontrar una grieta en la cual vamos a hacer uso de las dos cuerdas que tenemos ahora mismo. Bien, perfecto. Utilizamos la cuerda con la rama gruesa y luego encontramos otra rama más abajo. Y eso nos permitirá llegar a la zona de abajo del todo y conseguir los remos. Con esos remos podremos ir a la playa inicial donde empezamos, donde había una barca, y esa barca nos permitirá llegar a la parte norte de la isla, la cual no podíamos acceder directamente porque el río nos lo impedía. De camino a coger la barca, pues vamos a recoger los plátanos que conseguimos al tirar la piedra al platanero. Y al usar los remos con la barca, pues ya podemos movernos entre las distintas playas. Es decir, el traslado a través de la barca se tiene que hacer entre las distintas playas y siempre recordando en qué playa pues has dejado la barca, evidentemente. Bueno, nos vamos hacia la zona norte. Y llegamos a esa playa. Aquí en esta zona norte solo tenemos la playa y la tribu de los caníbales que se encuentra ahí en la parte superior. De nuevo tenemos una nota aquí. Y ahora nos encaminamos a la tribu de los caníbales. Una vez que estemos dentro del poblado, nos vamos a ir hacia la izquierda y vamos a encontrar una serie de ofrendas. Y de nuevo vamos a coger el plátano que se encuentra ahí en un cuenco. Una vez que cojamos el plátano, pues al intentar salir, los propios caníbales nos van a atrapar por ladrón y encerrar en una de las cabañas. Thank you.
Aquí en la cabaña, pues tenemos plátano de Herman, pero no nos lo vamos a poder llevar de momento porque nos vamos a escapar por una trampilla que hay debajo y ese atrapa plátano, pues no cabe. Así que leemos la nota, cogemos la calavera que hay ahí y buscamos en el suelo un tablón suelto por el cual nos vamos a escapar. Volvemos a la playa para coger la barca y nos vamos a ir a la playa que se encuentra al este. Desde ahí, pues nos vamos a ir a la explanada que se encuentra a la derecha, donde yendo hacia la derecha del todo vamos a encontrar la cabeza de mono gigante. Pero vamos a ver que tenemos una puerta que está cerrada y que no podemos acceder a la misma. Lo que tenemos que hacer es tirar de una de las narices que hay en uno de estos tótems y eso abrirá la puerta, pero hay que mantenerla cogida. Por tanto, en cuanto la soltemos, no vamos a poder mantener la puerta abierta lo suficiente para poder entrar. Así que vamos a tener que buscar una cierta ayuda. Así que nos volvemos a la jungla, nos vamos a la parte sur y en algún punto del mapa vamos a ver un punto gris que representa a un mono. Ese mono, una vez que estemos ahí, le vamos a dar todos los plátanos que tenemos y a partir de ahí pues ya nos va a seguir a todos los sitios donde vayamos. Lo que vamos a hacer es coger a ese mono, llevárnoslo de nuevo a la explanada y al tirar nosotros de la nariz del tótem, el mono nos va a imitar y se va a quedar colgado, por tanto dejándonos la puerta abierta. Efectivamente, el mono nos ha imitado, nos deja la puerta abierta y de momento pues no tenemos
la llave con la que se abre la cabeza mono gigante. Así que una vez dentro, lo único que podemos hacer es coger el mini ídolo que se encuentra ahí en la parte central para llevárselo a los caníbales cuando volvamos otra vez para allí e intenten encerrarnos. Y gracias a ese regalo, pues nos van a dejar movernos libremente por la aldea sin necesidad de que nos vuelvan a encerrar. Ahora sí podemos entrar directamente a la cabaña por la puerta y por tanto conseguir el atrapa plátano que le podemos dar a Germán para que nos dé a cambio la llave de la cabeza de mono gigante. Ahora que ya tenemos la llave, nos podemos encaminar hacia la cabeza de mono gigante y ver que podemos abrirla.
Una vez dentro, pues vamos a poder caminar por aquí, pero vamos a ver, darnos cuenta que nos encontramos en callejones sin salida porque esto es muy laberíntico. Así que lo que vamos a hacer es volvernos de nuevo al poblado caníbal. En el poblado nos dirán que tienen un sistema de navegación que nos puede ayudar a orientarnos dentro de la cabeza de mono gigante, pero que no nos lo pueden dar porque es la única que tienen. Bueno, a cambio de eso, lo que le vamos a dar uno de los folletos que tenemos en nuestro inventario, y por alguna razón, eso les parece suficiente para regalarnos la cabeza.
Y con esto conseguiríamos la cabeza con la cual podremos movernos dentro de la cabeza gigante. Pero eso ya quedará para el siguiente y último vídeo de esta guía de The Secret of Monkey Island. Yo, como siempre, me despido hasta el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!